quiero enseñarle al mundo lo que es mi tierra, lo que es mi gente. Presumir las costumbres que hasta la fecha siguen vigentes. Pueden aquí en mi tierra mirar mil rostros muy diferentes. Somos 7 regiones, pero al final todos guerrerenses. Puedo ser un musgo, puedo ser un mixteco, puedo también ser nahua, puedo también ser un tlapaneco. Tierra de hombres valientes e inteligentes, ese es mi estado. Por mencionar algunos, ahí está Guerrero y Altamirano. Otro que no se olvide es aquel Juan Álvarez Hurtado, hombre a que le debemos esta creación de nuestro estado. Chilpancingo de los Bravo, también de Alarcón Estasco, Izcatiopan de Cuauhtémoc, lindos tesoros de nuestro estado. Que la lluvia nos caiga año con año no es coincidencia. El Cruzco y Citlaltepec son dos lugares con influencia. Acatlán y Citlala con devoción llevan sus ofrendas y esperan de los dioses con ansias la infalible respuesta. Después el cielo llora, moja el campo con su llanto, los hombres abren la tierra, niños y mujeres van sembrando. Y bueno, es un gusto estar con todos ustedes desde este programa Gaceta 25. Hoy, pues ya viernes 6 de noviembre, cómo se va el tiempo. La verdad, se está pasando muy rápido los días. Ya a unos días y un mes, pues vamos ya casi 10. Son 30, casi 40 y tantos días para esta termine el año. Realmente... y bueno, a pesar de muchas cosas que están pasando en nuestro país, en nuestro estado y municipio, pues seguimos con la fe, seguimos teniendo esa energía para poder salir adelante, pues en esta vida terrenal, como le llamamos nosotros. Y bueno, espero que esté bien en su hogar, oficina, donde usted se encuentre, en cualquier cafetería. Hoy vamos a tener un programa interesante. Hoy vamos a tener en el estudio a Jesús Hernández Muñoz Uri, cardiólogo, expresidente del Colegio de Cardiólogos en el estado de Guerrero. Vamos también a comentar, vamos a tener una entrevista con la directora de Catastro en el municipio de Acapulco, Tania, la licenciada Tania Sámano, pues para comentar acerca, bueno, se ha dado en redes sociales algunos letreros de embargo por parte del ayuntamiento. La directora me dice que, pues bueno, no es de su competencia ya porque es fiscalización, pero en este tiempo, en esta situación, estos asuntos, los problemas por adeudos, realmente, pues muchos pues no están a favor, otros pues realmente se ven sorprendidos, porque si es cierto de que los aguinaldos para la gente que trabaja en el gobierno, pues se ven mermados en algunas cosas, y otros pues realmente en estas imágenes que más adelante vamos a presentar, es un hotel que se renta por en temporadas, realmente donde pues hay una inversión, hay, generan ciertos beneficios, y bueno, pues también es importante contribuir. Pero más adelante vamos a tener la entrevista con la directora de Catastro, la licenciada Tania Sámano. Y pues bueno, también vamos a hablar del COVID, por cierto, ha estado todavía alarmante. Ahorita que está aquí el doctor Jesús Muñoz, y vamos a platicar con él de este rebrote
y de cómo la gente ha estado pues analizando y el comportamiento que tienen pues los guerrerenses ante esta pandemia. Pero bueno, también vamos a comentar, por cierto, ahorita vamos a ir con la compañera Fanny Castillo para que nos digan cómo van ya. Donald Trump ya no tiene para dónde darle. Vamos a mostrarle más adelante todos los memes que han salido. Realmente, él dice que le están robando la contienda. Imagínense un presidente robándole la contienda. Yo no explico esa situación de cómo le van a robar una elección. Sencillamente la gente se cansó de tantas irregularidades de que el presidente Trump ha cometido en contra de pues muchos latinos. Se han dado unas situaciones que realmente se ha recorrido imágenes en todo el mundo, y bueno, la gente también ha hecho su propio análisis criterio, a pesar de que también ha hecho cosas buenas, por ejemplo, el dar apoyos en esta pandemia. Y por ahí me dicen, me informan algunos conocidos, que se les hizo llegar con un recurso para subsanar un poco la situación. Pero bueno, de las cosas buenas no se acuerda casi pocos, de las malas, cuidado. Entonces, vamos a platicar un poquito con nuestra compañera Fanny Castillo, a quien saludo. Fanny, buenos días. El actual presidente Donald Trump con su contrincario John Biden. Los medios, las cifras anuncian una ventaja muy reñida, por cierto, entre los dos candidatos. Trump al respecto se ha pronunciado en no estar de acuerdo como era de esperarse. Incluso ya en varios estados él ha metido demandas para impugnar los resultados y evitar que se siga haciendo el conteo de los votos que se habían estado recibiendo a través del correo postal. Solicitudes que ya han sido denegadas y siguen a la espera de los conteos. Aún no podemos decir que la victoria es de John Biden, a pesar de que, como lo pueden ver en las imágenes, ya lleva una gran cantidad de votos de los que se requieren. Ya llevan 264 de los 280 que necesita de los votos electorales, pero aún estamos por ver. Ellos están ahorita compitiendo por encontrar la mayoría en los estados claves de Pensilvania y de Georgia. Ahí es donde continúan los conteos. Durante este día, durante el fin de semana, se espera que ya tengan los resultados en esos estados. Sin embargo, no se puede dar un resultado hasta que llegue la fecha indicada. Trump amenaza con impugnar y mandar al Senado la elección, ya que él se niega a aceptar los resultados y quiere que el Senado sea el que decida si es fraude o no. Curiosamente, ayer durante un mensaje que dio el presidente Donald Trump y que fue televisado por varias cadenas, por varios medios en Estados Unidos, y se menciona que fue interrumpido, que lo sacaron del aire estos medios porque estaba dando información falsa, noticias falsas, y en Estados Unidos es algo muy perseguido, por así decirlo, muy criticado, el hecho de dar noticias falsas. Incluso las redes sociales, Twitter, también ya se pronunció en contra del presidente Donald Trump y le advirtió que si sigue difundiendo información falsa al respecto de las elecciones, pueden cerrarle también su red social para evitar esa difusión de noticias falsas. Regreso contigo, Julio, pero más adelante tendremos más información respecto a las elecciones en Estados Unidos. Dice por aquí un seguidor y amigo mío, Abraham, dice, necesita 270, creo que Fanny dijo 280, pero bueno, yo creo que lo importante es que estas contiendas realmente, independientemente que sean reñidas,
cuando la votación, cuando un presidente hace bien las cosas, realmente no tiene de qué preocuparse. Yo creo que la gente pues va a saber reconocer su trabajo, y cuando no, pues así vaya a todas las instancias. Porque fíjate que yo, Bayer, lo veo un tipo muy sencillo, muy sonriente, muy humilde. No sé, Fanny, qué conceptos tengan de John, pero yo creo que compraría votos. ¿Qué onda? ¿Cómo estaría el asunto? ¿O qué pasó? Lo que sí es que pues ya el presidente Donald Trump pues ya amenazó ya con las instancias para poder recurrir, y bueno, a ver, ojalá. Yo creo que no le va a salir nada favorable, pero bueno. Por otra parte, vamos a ver el panorama del COVID. Ayer por ahí estaban también hablando de una encuesta que quiere hacer el gobernador para platicar el asunto de esta pandemia. Se le había propuesto que en este mes se tomara en cuenta de pasar o tener que cerrar las playas por un mes para poder estar pues más o menos en diciembre, que la gente pues quiere disfrutar con la familia, y también evitar también el arribo de muchos turistas que vienen de muchos lugares. Y bueno, esta situación, ayer estaba observando, por cierto, trabajadores del ayuntamiento tenían ahí un módulo para invitar a los turistas que si están aquí en Acapulco, portaran el cubrebocas para evitar tantos contagios. Yo creo que este asunto es bueno, y lo hubieran hecho desde hace tiempo, pero pues ahorita con los contagios como están, realmente yo creo que todo es bueno. Pero bueno, Pollo, ¿cómo va el panorama del COVID aquí en Guerrero? Buenos días, mi querido Julio, y buenos días al auditorio que nos escucha y nos ve a través de Gacete 25. Y estas son las cifras oficiales que nos da el gobierno del estado de Guerrero de esta pandemia a nivel estatal. Y con un total de 22,431 casos confirmados, un total de 2,519 de casos sospechosos, 16,440 de casos negativos, 2,287 defunciones, total de estudios realizados 41,390, total de casos recuperados 17,176 y un total de casos activos de 297. Y pues vamos con el registro diario de casos positivos. Y pues si vemos, el día de ayer se registraron 75 casos nuevos en el estado de Guerrero, y eso es un aumento a lo que íbamos llevando a estos últimos 3 días. Y pues con esas cifras yo creo que vamos a regresar muy pronto a semáforo rojo, y las defunciones pues también lamentablemente han aumentado en esos últimos días. Y pues son todas las cifras que nos manda el estado de Guerrero, el gobierno del estado de Guerrero. Mi querido Julio, ya no están dando la ocupación en los hospitales y la ocupación de camas con ventiladores. Eso se nos hace muy raro a nosotros, por el hecho de que pues quizás nos están mintiendo el estado de Guerrero. Regresamos contigo, Julio. Pues yo creo que esta situación pues para no generar más pues pánico, se puede decir, pues realmente pues la gente sabe. Yo, por cierto, le mando un saludo de solidaridad al compañero Chico Flores por el fallecimiento de su abuelo padre, que realmente falleció en Tierra Colorada por lo del COVID. Es lamentable pues este asunto, que a los adultos mayores es a los que más ha estado pegándole
esta situación, y yo creo que pues realmente debería ya de actuar el gobierno para evitar tantas desgracias más, ¿no creen? Pero bueno, vamos a un corte, regresamos con la entrevista con la directora de Catastro, Tania Sámano, para platicar cómo van los asuntos de esa campaña de pagos, y ahora que ya vienen pues los aguinaldos, que por cierto ya dijeron que iban a adelantarlos en estos días, y bueno, pues algo ha de servir el pago tan siquiera de 1 o 2 años para que pues haya servicios, haya todo. Y bueno, vamos a regresar, no se vayan. Debido a la contingencia por la que estamos pasando, la pandemia del COVID-19, hemos tomado las medidas necesarias que ha emitido la Secretaría de Salud, dándoles a conocer la nueva modalidad para el acceso al restaurante. Se tomará su temperatura, pasará por los tapetes desinfectantes, se le dará gel antibacterial. Es importante que cada persona que acceda al restaurante porte cubrebocas para evitar el contagio. El personal cuenta con todas las medidas de seguridad: uso de cubrebocas, careta, lentes, gorra, malla. Las instalaciones, mobiliario y todo el material de trabajo son desinfectados continuamente para brindarles seguridad a nuestros clientes, recordando mantener la sana distancia y lavar continuamente las manos. Calidad y sabor solo aquí en el Camarón Jackie. Te esperamos. Y bueno, gracias por continuar con nosotros. Tenemos y le agradezco que me haya recibido la llamada la directora de Catastro, la licenciada Tania Sámano. Buenos días, licenciada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la llamada. Bueno, pues bueno, realmente la situación de los ingresos, los pagos del predial, hasta este momento, ¿cuál es la situación, licenciada? Okay, hasta ahorita el 56% del total de los contribuyentes ya pagaron su impuesto predial. En caso de que tengan las posibilidades económicas y quieran pagar el predial, tenemos vigente un programa de descuento, que la vigencia es hasta el 20 de noviembre. En automático pueden checar en línea el adeudo en pagosmunicipioacapulco.mx y en automático está reflejado el descuento. Ya los ciudadanos no tienen que acudir a la dirección o a las oficinas recaudadoras para solicitar un apoyo. En automático ya está reflejado. Esta campaña dura hasta el 20 de noviembre. Y bueno, aprovechando que la gente que trabaja en el gobierno y otras empresas, pues hay algunos que son dos partes. ¿Podría haber una ampliación para poder realizar en diciembre? Pues mire, hasta ahorita está esta propuesta, que es la de la que se autorizó por Cabildo, por instrucciones de la presidenta, la licenciada de la Romano Campo, y se va a analizar dependiendo cómo se comporte la recaudación, si a fin de año tenemos otro programa, pero hasta ahorita no tenemos nada definido. No, okay, directora. Fíjese que yo había acudido ahí y veo que sí asiste la gente a realizar pagos. La polémica, ¿se acuerda usted de el aumento al predial? ¿Cuál es la realidad de las cosas, que se había, que los regidores habían votado a favor de un incremento para el 2021? ¿Qué hay de cierto? Ok, muy bien. Mire, le comento a usted y a los ciudadanos que lo sintonizan, que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno Municipal somete a consideración primero de una comisión de regidores y el síndico, que le llamamos Comisión de Hacienda, donde posteriormente se aprueba o no el que la ley avance. En esa sesión nosotros tuvimos hasta 5 ocasiones en la que expusimos ejemplos de que no aumentaba el pago del impuesto predial.
todas las personas que pagaron el predial este año van a pagar lo mismo o menos el próximo año. Que no tengan esa incertidumbre pensando que va a aumentar. Efectivamente, los valores cambian porque los valores catastrales han estado muy abajo. Sí. Y la tasa con la que se cobra el impuesto es muy alta, era la más alta del país. Entonces, la propuesta de la presidenta fue que quedara la tasa del 3.9. Teníamos la del 12 y sí, ahora es la del 3.9. Pero los valores tienen que subir y equilibrar un poquito para que el monto a pagar sea el mismo o en su caso menos. Pero la gente no va a pagar más predial. Los valores, claro, van a cambiar, los valores catastrales, pero la gente va a pagar lo mismo, así es que no tengan esa incertidumbre. Al contrario, la presidenta municipal, ayudando a la economía de los ciudadanos, ahorita está el programa vigente de descuento, tenemos también el programa vigente del sorteo, si todas las personas ya pagaron su impuesto predial desde el 1 de enero hasta el 20 de noviembre, pueden ir por su boleto. El boleto tienen que ir físicamente a la dirección de Catastro de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. ¿Qué va a pasar con aquellos que pagaron desde enero y pues lo del año? Porque bueno, a mitad de año se fue lo del sorteo, la premisa, ¿no?, de que iba a haber sorteo. ¿También se les va a dar boletos a esa gente que ya pagó desde enero? Sí. Sí, claro que sí. Todas las personas que tengan una casa, habitación, un departamento, un terreno, un local, cualquier construcción, pero que sean personas físicas, sí, son las que participan. Y participan desde el 1 de enero que hayan pagado predial. Por supuesto, también en febrero, marzo, todos los meses hasta noviembre. La única condición es que vayan con su identificación a la dirección de Catastro. Es un boleto por propiedad. Ahí lo rellenan y lo ingresan en la tómbola. Es la única forma de entrega de los boletos. El interventor de la Secretaría de Gobernación vendrá el 20 de noviembre a dar fe del evento, el cual se va a transmitir en vivo, a lo mejor con un pequeño número de asistentes para evitar los contagios, pero se va a transmitir en vivo y posteriormente al sorteo volverá a venir el interventor de la Secretaría de Gobernación para hacer entrega de los premios. Son 59 premios, es un boleto totalmente gratuito, solamente deben de pagar el impuesto predial del 2020. ¿Y qué van a rifar? Pues a ver, porque la gente debe pensar que van a rifar cualquier cosa. Pues se va a rifar 3 automóviles, un Jetta, un Polo y un Vento, y se van a rifar 30 pantallas, 8 lavadoras, 8 refrigeradores y 10 bicicletas. El total son 59 premios. Pues habrá algunos contribuyentes que paguen lo mínimo, que son 350 pesos, y puedan llevarse un auto. Adelante, vayan por su boleto. Ahora la presidenta municipal está incentivando a los ciudadanos que pagan puntualmente su impuesto predial, porque anteriormente siempre se hace cuando adeudas predial hay descuento. Cuando tienes años sin hacer tus contribuciones municipales, hay alguna oportunidad para que pagues menos. Bueno, ahorita ella está incentivando a todos los ciudadanos que pagan puntualmente el predial. Pues sí, pues ojalá se saquen los ciudadanos y pues le peguen a los mejores regalos. Pero bueno, oiga, por otra parte, desde ayer anda circulando en redes ahí pues algunos hoteles o lugares donde les han dejado un letrero de embargo el ayuntamiento. ¿Cuántos? Usted me dice que es fiscalización la oficina que está realizando eso, pero yo quisiera saber cuántos morosos hay en esta situación. Ok, mire, nosotros, sí, o la dirección de Catastro en general, notifica los adeudos primero en el domicilio, en 2 ocasiones. Si no hay respuesta de parte de los ciudadanos, nosotros tenemos que entregar esa relación del padrón a la dirección de fiscalización, los cuales
son los encargados de llevar el procedimiento y llegar hasta las últimas consecuencias, que es lo que han estado ustedes observando en redes sociales en estos últimos días. Sí. Estos hoteles adeudan más de 13 años el impuesto predial. 13 años. No es un adeudo de hace 3 años, de hace 5 años. Adeudan desde hace 13 años, que evaden la evasión fiscal. No contribuyen con el pago del impuesto predial. Entonces, hay más de 300 cuentas solicitando el folio en el registro público de la propiedad para poder anotarlos como un futuro embargo. Entonces, pero tanto el director de fiscalización como su servidora estamos en la mayor disposición de apoyar a todos los ciudadanos que tengan algún adeudo, que quieran regularizarse, algún convenio de pago les podemos realizar también, y que tengan hasta cierto punto todas las facilidades para que puedan hacer el pago de sus contribuciones y pues evitar el embargo de esta propiedad. Pueden acercarse de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Estamos trabajando de manera normal para poder apoyar a los ciudadanos también. Y el 300 son los morosos, la mayoría de hoteles, porque bueno, los ciudadanos que tienen una casa, pues sí, son los que más pagan, ¿no? Hay que reconocer realmente, y entre esos pues hay de ir 2-3 políticos que pues no pagaron, son 13 años. La preocupación era, se pensaba que era de 2 años, 3 años, por eso es la pregunta, ¿a partir de cuántos años ya están procediendo? Ok, pues primeramente se tiene que proceder con los que tienen más adeudo, y conforme se va avanzando serían los menos adeudos de años atrás, pero ahorita son adeudos de 15 años, de 16 años, de 10 años, no son adeudos a corto plazo, en este caso, o a mediano plazo, como sería 5 o 3 años. Ok, directora, pues muchas gracias, directora. ¿Algo que desees agregar? Sí, Tania. Claro, bueno, hay que mencionar y hay que comentarle a los ciudadanos que sintonizan su estación, su noticiero, que la importancia del pago del impuesto predial es para mejorar los servicios que el municipio brinda, que el gobierno brinda a todos los ciudadanos. Entonces, mientras más contribuyamos o mientras paguen lo justo de su propiedad, vamos a vivir mejor. Acapulco vive del turista, Acapulco vive de la imagen que podemos nosotros plasmar, de la limpieza de las calles. Entonces, si entre todos contribuimos, vamos a mejorar nuestro puerto. Así es. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente, un abrazo. Sí, la licenciada Tania Sámano, ella es directora de Catastro. Realmente, pues mucha gente se sorprende al ver el letrero, está embargado este inmueble, ¿no? Dice, bueno, pues, si debo un año, espérate, ¿qué pasó? No, pero son más de 13, 15 años. Digo, realmente también, pues, también hay que contribuir para tener un Acapulco mejor, y yo creo que las formas o lo que sea, pues no son las adecuadas, pero pues así tiene que pues actuar el gobierno para tener un poquito de recurso y hacer mejoras, pavimentación, luz, muchas cosas que necesita Acapulco, y yo creo que es importante contribuir. Porque todo, pues realmente la crítica es constructiva, y bueno, ya nos dio un panorama esta situación. Mucha gente se alarma, bueno, pero ¿por qué esa actitud? En esta pandemia, yo debo un año, 2 años, 3 años, la situación no es la misma, bueno, pues tienes consideración, pero están actuando en contra de los que deben 15 años y todas estas cosas. Digo, pues ya antes no había pandemia, digo, debían de haber pagado. Hay muchas promociones en varias administraciones, digo, hubieran hecho lo posible por pagar, tan siquiera 15 años desde que estaba, yo creo, este cuate de Félix Salgado Macedonio, si no mal recuerdo, fue desde 15 años, se imaginan ustedes. Pero bueno, Fanny, ¿qué dicen los periódicos hoy?
aquí en el estado de Acapulco, lo más relevante, tienen gran información. Tenemos el primero, que es el Sol de Chilpancingo, dice en su portada: AMLO decreta mochar aguinaldo a servidores públicos federales, desde jefes de departamento hasta secretarios de estado recibirán 20 días por esa prestación. El pretexto es que esos recursos serán para atender a las necesidades derivadas de la emergencia generada por la pandemia. Ya, pero yo creo que va a ser a los funcionarios de primer, segundo nivel, o a los directores y todas esas cosas, que tienen que pasar la tijera. Digo, también tienen familia, deben tener consideración, no deben de ser tan muy estrictos. Pero bueno, ¿qué dice el otro periódico? También tenemos el siguiente periódico, es el de El Sur. Dice: violencia en el litigio agrario en Tecpacuilco y retén en funcionarios en Malintapec. Comuneros de San Agustín Ocuapan incendian una prepa y algunas viviendas. En respuesta, San Miguel en Tecuicapan los atacan a balazos y dejan dos heridos. Habla del abogado de Tlaxcala, Vidulfo Rosales, el fiscal regional del delegado de gobierno y guardias nacionales y policías que buscaban a dos desaparecidos de Acatlazán fueron retenidos 7 horas, denuncian comuneros de Malinaltepec que el ejército tuvo a 3 jóvenes por homicidio. Eso es en El Sur. También en novedades, en la portada está el gobernador Héctor Astudillo, dice: Organización Mundial de la Salud llega a Guerrero a fortalecer estrategias. El gobernador Héctor Astudillo está implementando una serie de medidas sanitarias para que en esta temporada vacacional que se acerca, que es muy importante para el gobierno del estado y sobre todo para Acapulco, puedan recibir a todos estos turistas en mejores condiciones. Se espera o que para diciembre ellos quieren que venga el turismo, pero si las condiciones no lo permiten, hablan también de un probable cierre de playas. Vamos a estar al pendiente de lo que pase. Y regreso contigo, Julio, esos son los periódicos más importantes. Bueno, vamos a un corte porque enseguida tenemos la entrevista con el doctor Jesús Hernández Muñoz y le vamos a platicar muchas cosas de salud, qué dice el corazón, cómo andamos, porque muchos están mal de salud y no se checan, pues. Después ahí viene, se deconchinflan en la calle y ahí quedan, porque bueno, comer mucha grasa es malo, ¿verdad, doctor? Es correcto, pero bueno, ya bajen a la carne de marrano, coman poco y coman más verdura. Así que ya saben, compañeros, pollo, pani. Bajémosle, ¿no? Entonces ya hay que dejarle un poquito las carnes por el momento. Pero bueno, vamos a platicar con el doctor, vamos a un corte y regresamos. We'll be right back.
Bueno, estamos con el doctor Jesús Hernández Muñoz. Le dije, oiga doctor, pero ¿por qué no se quita su lente? No, dice el doctor, vengo precavido. Y la verdad, muchos, yo soy uno, bueno, yo que traigo mi cubreboca, pues yo siento que la enfermedad, digo, yo ya pasé por ahí, aquí hay las medidas, todas estas cosas, y usted me hizo un comentario, no, el virus no se ve, y no sabes si tú eres el que traes el virus, tú puedes caminar, y es cierto, platíquenos, por cierto, trae su bolsita y trae su trapito de cloro. Agua con cloro, que siempre lo utilizo para lavarme las manos y si en el para carro, todo. El carro, el volante, claro, la palanca y todo lo correspondiente. ¿Por qué? Porque yo puedo subir en mi carro y estar tocando algo que puede estar contagiado, acuérdate. Pero bueno, yo aquí, primero salúdeme. Así es, pero, el saludo. Sí, primero, y aquí a todos tienen que pasar alcohol, amoníaco, remedio de muchas cosas, para que se aleje la maldad, todas estas cosas. Mira, ¿eh? Julio, el COVID es una enfermedad que llegó para quedarse. Es una enfermedad que vamos a vivir con ella de aquí en adelante. Es cierto que próximamente habrá una vacuna, pero la más importante, mientras no tengamos la vacuna, nosotros debemos estar atentos a la prevención. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. La medicina preventiva es mejor que la curativa. Sí. No hay gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, que aguante un rebrote. Sí. Ni en el problema de salud, ni en el problema económico. Sí. Por eso, los gobiernos actualmente están preocupados en los rebrotes. Un ejemplo muy claro, ¿qué está pasando en Europa? Hay rebrotes. Sí, claro. Sí. Porque se relajan los cuidados que tenemos pensando que esto no está pasando. Y desafortunadamente vemos en la calle mucha gente sin cubrebocas. Vemos muchos jóvenes que andan en los fines de semana en lugares donde hay mucha concentración. Vemos familias que se reúnen en las casas y sin cubrebocas. Porque dicen, bueno, pues todos aquí estamos sanos. El virus es un virus invisible. Y siempre lo más importante hay que tener nosotros en cuenta lo que nos dice el sector salud. Tres cosas importantes y básicas: cubrebocas, sana distancia y lavado de manos constante. Si tú sales a la calle puedes traer tu gel, o como lo hago yo, una toallita con agua y alcohol para limpiarte las manos, evitar el contacto de las manos a la cara. ¿Por qué? Porque el virus se puede penetrar por mucosas, boca, nariz y ojos. Ahora sí, ¿por qué traigo esto? Me dices tú. Sí. Porque estamos en un lugar cerrado. Sí. Y son los lentes que no entran ni el aire, creo. Están herméticos. Yo pensé, dije, a lo mejor trae su nave Mustang en el año. No, ojalá. Pero no. Pero fíjate, vienes bien protegido entonces. Sí, y porque yo vengo a un lugar donde hay una habitación cerrada y el virus puede estar en el medio ambiente. Y luego te puedes preguntar, ¿y por qué me contagié? Si yo no he acudido a lugares así o yo no he estado en estas personas. Pero la mayoría se contagia en bares, en restaurantes, así, donde el cigarro, ten, chúpale, ten, comparten vaso. Yo sí creo que... Mira, si te das cuenta... Ahora, en lugares, en restaurantes, yo antes, no sé si daban platos... Desechables. Desechables. Ahorita ya creo que ya dan platos normales. ¿En qué condiciones lavan los platos? ¿No? Yo creo que ahí no es el problema. El problema yo creo que viene de los que llegan a Acapulco. Esas son cosas muy importantes que podemos retomar y estar atentos. La movilidad es uno de los factores importantes para poder llevar a cabo el contagio en este tipo de virus. Algo muy sencillo. ¿Qué está pasando en España?
hay rebrotes. ¿Por qué? En Italia, en Francia. A ver, ¿pero por qué? Algo muy sencillo. Porque España es la puerta a Europa. Y todos los aviones llegan a España y toda la gente viaja a España. Sí. ¿Dónde fue el primer rebrote? En Japón, que una persona fue a España y de España se regresó a Japón. Porque en España es el mayor número de contracciones, es la puerta a Europa y la gente va. Así es. Tú vas en un vehículo, vas en un vehículo a larga distancia, 2, 3 horas, 4 horas, 6 horas. ¿Puede ir alguna persona en el autobús? Sí. Que tenga COVID, que estornude y el estornudo se difunde. ¿Sí? Tú tienes tu cubrebocas, pero no tienes tu careta o no tienes tus gogles. Sí. Se le llaman gogles, sí. Gogles. Nosotros hemos aprendido en esto. Otro ejemplo que te voy a dar. Tú ves en la televisión, en las televisoras, ya no guardan la distancia. Ya no, se ya abrazan. No. No, ya no. Ya se dan besos en la mejilla. ¿Sí? Sí. Para muchos ya pasó el COVID, pero estamos en una etapa donde sí es cierto, ha disminuido, pero se ha mantenido todavía las estadísticas nos refieren. Sí. Aquí, por ejemplo, en Guerrero tenemos un 10% de letalidad. En Acapulco tenemos un 11% de letalidad. Por eso la preocupación de las autoridades. No, estamos a poco más de un mes de la temporada importante para Acapulco. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso la preocupación de las autoridades que deben de cuidar ciertas cosas para las poder playas, ayudar. Yo creo que es importante las playas, porque ahí llega medio mundo de donde quieras y van a lugares, mira, restaurantes. Son muchas cosas que debemos de cuidar. Tú tienes un horario para los bares, ¿verdad? Sí. De tales horas hasta tales horas se cierra el bar. Ah, pero los jóvenes, como dicen que no se contagian, se van a otros lugares. Se van a sus casas. A mí me ha tocado. Tengo vecinos que llegan de los bares y siguen la fiesta a las 4 o 6 de la mañana. No. ¿Sí? Y les dices a los padres y los padres se molestan. ¿Sí? El asunto es que les afecta a la gente adulta. Es correcto. No a ellos. No ha pegado tanto. No. ¿El virus? A ver, yo tengo una duda. ¿Cómo saber? Pues tampoco no te la vas a pasar haciendo exámenes tras exámenes. Digo, ya tuviste COVID, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiempo tiene de proceso? Tienes inmunidad por 3 o 4 meses, según lo que se sabe, la biografía. Tienes una inmunidad, pero no es permanente. Okay. Es una inmunidad que puedes tener. ¿Qué afectaciones puedes tener? La enfermedad. Hay unos que le pegan, le afecta el tórax, pulmones. Dicen que está el corazón, porque muchos mueren de infarto cuando la situación se complica. Lamentablemente, doctor, yo he visto que mucha gente se ve muy fuerte, pero en la situación de salud están mal. Han fallecido amigos que los ves corpulentos, pero no sé si tenían diabetes, presión alta, y toda esa situación. Lo que te pega el COVID es al pulmón y al tórax. Si no es... Mira, el COVID te puede pegar en cualquier órgano. Se ha detectado que te puede pegar en pulmones, se ha detectado en corazón, en riñón, en cerebro, en la propia piel, en el endotelio. Endotelio me refiero en las arterias, porque eso te provocan los famosos trombos, los coágulos. Sí. Que los pacientes pueden morir por un coágulo, y cierto, es cuando debemos de estar atentos y saber que esto puede suceder y tienes que dar anticoagulantes. Sí. Quiero decirte algo, soy cardiólogo, no soy internista, no soy intensivista, no soy neumólogo o infectólogo, pero me he dado la tarea, como muchos médicos lo hemos hecho, de leer y estar atento de todo lo que sucede del COVID a partir de que empezó esta pandemia. Sí. Esto me ha dado la posibilidad de poder conocer más a fondo este tipo de problema. Tú me preguntas de los órganos, ya te dije algunos órganos que se presentan. El propio sistema, el tubo digestivo. Pulmones, te puedo provocar tos, te puedo provocar dificultad respiratoria. Corazón, te puedo provocar arritmias, palpitaciones, te puedo provocar angina de pecho,
te puedo provocar afección en la microcirculación y la macrocirculación, que te puede dar un problema de un infarto. Cerebro, te puede dar falta de gusto, falta de olfato, ¿sí? Dolor de cabeza. Riñones te pueden provocar insuficiencia. Son muchas cosas que debemos de ver, cansancio, dolores en las articulaciones, todo este tipo de situaciones tenemos que estar atentas. Para el COVID no hay un cuadro específico, es un cuadro difuso. Entonces, cuando un médico tiene la sospecha de COVID, no tenemos que esperar a la famosa prueba que le hagas, porque las pruebas no te la entregan inmediatamente. No. Te la entregan 3, 4, 5, 7, 10 días. Sí. Desde que empiezan los síntomas, debemos nosotros de empezar con un tratamiento, Julio. Sí. Porque eso nos va a favorecer evitar que nuestro paciente llegue a una, sí, a un hospital. Otra cosa que tenemos que estar atentos, la saturación de oxígeno. Sí. El saturación de oxígeno, estamos refiriendo que es el oxígeno que se distribuye en la sangre. Si nosotros tenemos una saturación de oxígeno normal a nivel del mar, está entre 96, 97, 100%. Eso es normal. Pero si estamos en la Ciudad de México, que es más alto, podremos tener 94, 95%, sí, más bajo. ¿Por qué? Porque es más alto allá el nivel del mar. Estamos a otro, más de 2.000 metros. Entonces, en el COVID, si tú tienes 90 o menos de 90, cuidado, debes estar atento. ¿Qué estudios podemos pedirle a los pacientes que tienen COVID? La prueba. Pero esta prueba se puede tardar. Entonces, otra de las cosas, tenemos que empezar con una radiografía de tórax. Con una tomografía. ¿Podrías tener problemas después a futuro? Si tienes, ¿dejan secuelas? Sí, hay secuelas, pero permíteme, te voy a explicar los estudios que tenemos que pedir de base. La prueba del COVID, la radiografía de tórax, porque ahí podemos ver infiltrados o neumonitis. Sí. Y eso es un dato específico que el paciente puede estar presentando, datos, síntomas, y detectarlo en la radiografía. La tomografía de tórax. Sí. Eso también nos puede dar en qué etapa se encuentra el paciente, porque hay 4 etapas para la tomografía de tórax, y ya podemos saber del primero al cuarto día, del cuarto día al octavo día, etcétera, etcétera. La biometría hemática, el dímero D. El dímero D es un factor importante porque podemos saber si el paciente está teniendo afección a nivel de los pulmones. Lo que podemos tener una tromboembolia pulmonar, que pueden presentar coágulos, ¿sí? Eso es para saber qué tipo de medicamento le podemos dar. Yo te estoy hablando de pacientes ambulatorios, en la etapa leve a moderada. Cuando tú tienes un paciente que es el 80% aproximadamente de estos pacientes, que si los tratamos en forma oportuna y adecuada, el paciente no progresa a la siguiente fase y lo puedes sacar adelante. Pero ya con un paciente que lleva el 70-80% es muy difícil. De saturación, 70-80, sí, ese paciente debe estar seguramente en una terapia intensiva. Y ahí es donde actúan los médicos, mis compañeros, los neumólogos o los intensivistas, que es otro manejo. Ya le están manejando a nivel de intravenoso y con apoyo ventilatorio o con oxígeno, y tienes que moverlo. Tienes muchas cosas, tienes que vigilar el corazón. Este fin de semana, me hablaron dos pacientes que tenían angina de pecho. Dolor de pecho, tenían dolor de pecho. Dije, bueno, intenso. Sí. ¿Es cuando es preinfarto? Así es, preinfarto, ¿sí? Cuando el dolor es insoportable. Así es, los dos pacientes con dolor de pecho que estaban con este tipo de problema, y que les faltaba el aire, y que la presión se les había subido, y me hablaron, dijo, bueno, pues entonces vamos a tomar estos exámenes derivados a ver cómo está su corazón. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Los dos? Prueba de COVID positiva. ¿Y ellos no sabían? No sabían. Un paciente puede debutar con angina de pecho o elevación de la presión en este tipo de pacientes. Leí un artículo ayer que decía que en España dicen que la primera causa de morbilidad es la presión arterial en España, pero en México no. No podemos tipificar
lo que está pasando en España a lo que está pasando en todo el mundo. No, claro que no. ¿Por qué no? Porque México, la primera causa de comorbilidad o de enfermedad es el sobrepeso y la obesidad. Somos un país de obesos. No, estamos llenos de grasas. Allá en España no tienen eso. En Wuhan, China. Aquí donde quiera encuentras puestos de tacos. Aquí no hay de verdura, nada de eso. Tacos en la mañana, en mediodía y en la noche. Y brasa y no sé qué tantas cosas. La triple T. Sí. Taco, torta, tamal. Ah, eso es lo, ¿sí?, lo tradicional. Carbohidratos al máximo. Hace rato estabas hablando de las problemas del colesterol. ¿Eh? ¿Qué pasa el domingo? Comemos marrano, comemos chivo, comemos barbacoa, mole verde, mole rojo. Todo eso. ¿Eh? Pero digo, eso está bien comerlo una vez al mes, una vez cada 15 días. Pero ya dos, tres veces también. Digo, eso, estás, eso, vas a reventar. Julio, es medicina preventiva. La medicina curativa es hacerle un cateterismo. Y luego le pones tantito, una coquita, y delicioso. ¿Verdad? Y que el pastelito. Que ¿quiere caldito, señor? Sí, ándale, échate caldito, órale. Pone limón. Está sal. Calentito, está, ¿sí?, bien. Pero se enfría, ¿y qué pasa? ¿Ves ahí la grasita que trae? No, ¿eh? Con razón, pues, la situación de la enfermedad es muy, muy difícil. Esto se puede atender a tiempo, Julio, siempre y cuando conozcamos el medicamento adecuado. Okay. Y yo creo que después de 8 meses ya sabemos qué medicamentos podemos emplear con nuestros pacientes. Fíjate, doctor, que me da gusto tenerte aquí y yo creo que vamos a seguir tocando el tema, pero también hay un tema muy importante por ahí, el 2021. Tú eres un personaje que has estado participando en actividades tanto de salud como colaboración con administraciones. Yo creo, y he visto por ahí tu nombre, un buen perfil. Realmente el médico es una persona noble, ¿me entiendes? Y bueno, vamos a platicar a futuro pues de lo que viene para el doctor Jesús Hernández Muñoz Uri. Si le inquieta, le quita el sueño, poder también tener una participación. Mira, te agradezco mucho tus comentarios, Julio. Mi perfil es ser médico. El médico por tradición es humanista. Claro. Y el médico tiene a servir, no servirse. El médico busca el poder para darle la atención a nuestros semejantes. Sí. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo y hemos hecho. Yo tengo ciertas cosas que tal vez cierta gente de determinada edad no sabe que yo tengo. Desde que yo me fui de aquí, de Acapulco, a hacer la preparatoria en la Ciudad de México. Sí. Hice la universidad allá también, en la Facultad de Medicina de la UNAM. He hecho muchas cosas, sí, pero siempre con una visión de poder ayudar a nuestros semejantes. Y lo seguiré haciendo. Porque creo que la mística del médico es esa, es así, humanista, ¿sí? Y no esperemos, como te lo dije ayer, te lo dije hace rato, ayer recibí una llamada de dos gentes muy humildes, de escasos recursos, que uno de ellos me dijo: doctor, no tengo dinero, ¿qué hago? Pero necesito que atiendan a mi niña. No te preocupes, sí, hay instituciones del sector salud que solamente tienes que orientar a la gente. Sí, claro. Y otra niña que tenía un problema cardíaco, ¿sí?, le digo: no tenemos la capacidad aquí en Acapulco para poder ayudarle en esta situación, hay que mandarla a México. Eso es lo que tenemos que hacer, orientar. ¿Tú crees que entonces con este rebrote es importante que se tomen medidas drásticas para poder contener? Porque si no, esto va a ser una catástrofe, de por sí ya lo es. Yo he escuchado los comentarios del señor gobernador y estoy de acuerdo con sus comentarios. Si esto no se toma medidas drásticas y hacemos que haya una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, no vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede solo. No, el gobierno nos va a regir y dando ciertas indicaciones. Okay. Pero los que tenemos que seguir esas indicaciones es la propia sociedad civil. ¿Sí? El hecho de que tú tengas un lugar, una empresa, no es que la tengas al 100%, tienes que cuidar lo que estás. Claro. Yo desde marzo
Desde marzo. ¿No has dado consultas? No doy consulta presencial. Entonces, pero lo das de manera virtual. A manera virtual, por teléfono y por por WhatsApp. Y desde marzo estoy dando consultas gratuitas, okay, a los pacientes que tienen COVID. ¿A qué número? Por cualquier cosa. Sí, para con que mucho lo gusto. A ver. 744. Uh-huh. 449. 744. 449 0607 0607. Ahí está, para que usted, si está interesado, que el doctor Jesús Hernando Muñoz Uri pues le dé ahí atención médica, pues aquí está su número. Cualquier cosa, coméntenos por WhatsApp o por vía Facebook. Le vamos a dar el número. Doctor, gracias, te agradezco que estés, hayas estado aquí un ratito. Vamos a ver si la próxima semana te tenemos, porque hay muchos, falta todavía más. Ahorita ya nos dices a plantear el COVID, cómo está, el problema de cardio, falta tratar muchas cosas. Medicina es muy amplia y no, en unos minutos no podemos decir lo que podemos llevar medicina. Dos, tres horas, estas cosas son... Hay eventos que tardan, los congresos son de 3 o 4 días. Sí, no. Y aún así nos quedan muchas preguntas sin respuestas, sin contestar. Pues sí. ¿Eh? Yo te agradezco, Julio, que me des la oportunidad aquí a tus radioescuchas, y con mucho gusto estoy a sus órdenes, y las veces que tú me invites, aquí estaré, porque en esta etapa del COVID la información es básica. Así es. ¿Sí? La información, todo es básico para que la gente esté enterada. Doctor. Como siempre, Julio. Muchas gracias. Estamos, ya sabes. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte. Rezamos con Alexander Hernández Flores. Que vamos a leer unas cosas ahorita. No se vaya porque se va a poner bueno el programa. Bueno, ya estamos con Alexander Hernández Flores, a quien saludo. Alexander. Hola, José Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Deja echarte, por favor, el remedio para todo. Para la salación, para que se vaya la maldad, para todo, para el COVID, para todo. ¿Qué fuiste a Catemaco? No, Catemaco, para los malos espíritus. Solo allá, desde que ya, que ya con eso, pues ya estás inmune a todo. Venía a la costera. Ajá, me paso, ahí me pasé y me dice una señora que me conoce, oiga, venga. Dice, mire lo que me dejaron aquí, esta gente no tiene, mire nada más. Vean, ahí, mire nada más. Todos se agarran de Andrés Manuel. Mire nada más. Pablo Amílcar, ahora el medio. Mire nada más. ¿Cuánto costará este periódico? Si nada más la maquila para... ¿Cuántos cubrebocas podrías comprar? ¿Cuántos cubrebocas no podrías comprar con esto? A ver, dime, Alexander. Mira, José Julio, aunque dime, insista... Pues, aunque dime, insista, pues, digo, o sea, esto, por favor. Aunque insista digo, en la parte de defender a Pablo, yo lo único que te... No, por eso, yo te estoy diciendo bien. ¿Sí? ¿Está bien o mal? Ya están gobernando. Él se está promocionando. Entonces, bien o mal, nomás dime. Bueno... ¿Viste los espectaculares? No, eso, lo que hiciste. Ahora ya te mandó papelitos. Por eso, pues, Margo, ¿está mal, bien o mal? Para mí, bueno, él está buscando la forma de bien penetrar. Bien, para él. Para él. Y para la opinión pública de que está necesitada de cosas. Bueno, mira, también, yo creo que como lo he dicho reiteradamente, a lo mejor él no ha tomado en cuenta que la pandemia es más fuerte que todo eso y que la mejor forma de llegar a la ciudanía es a través de redes sociales. Sí, ya no, aparte es contaminación. O sea,
a través de los medios de comunicación, de redes sociales, mira, de la radio, todos, de la televisión, a través de eso puedes llegar a la sociedad. No, ¿por necesitas? ¿Por qué agarrarse de un personaje, carajo? Sobre qué, todo eso, sí. Digo, todo ¿por mundo qué, hace? Carajo? Digo, puta, ¿qué mentalidad tan estúpida? O sea, quieren seguir dependiendo. Así, pues no chingues. No, tienes que también tu, o sea, imagen, tu persona. Claro, debe de encumbrar. Claro, tu pinche mente, ponla a trabajar. Sí, porque al final de cuentas el árbol de Andrés Manuel pues se va a acabar dentro de sí, 4 años. ¿Y qué van a hacer de tu parásito? A ver, dime, ¿qué van a hacer? Todos los que salen, todos, así, es por algo. Pero son unos inútiles, unas bestias. No sirven para gobernar. Son empleadetes. No son políticos, Alexander, no te confundas, por favor. No, yo no digo que no, Incluso alguna vez vi a Manuel Añorbe en una foto donde iba con el presidente caminando y la sube y también la aprovecha diciendo, platiqué con el presidente de la República sobre temas que necesita Guerrero y resulta que se lo topa en la salida del recinto y se le pega y se toma la foto. Y es muy fácil decir que el presidente ya te atendió. Igual puedo decirte que Adela... En unas informaciones que andan por ahí circulando, dice que toda la gestión que hizo para que las 5 plantas de tratamiento que van a empezar a rehabilitar, que fue cuando fue allá a verlo a la Cámara, digo más bien al Palacio Nacional, siendo que entraron por Eloy Cisneros Guillén, por él entraron porque Eloy Cisneros Guillén lo quería ver el presidente, él fue y ella se le pegó, supo y dice, vámonos. Sí. Si no, no lo recibe el presidente. Pero y que... el anuncio sí, obviamente, sí lo hizo el presidente aquí en Acapulco, ahora que vino a ver los avances de del Parque Papagayo. Sin embargo, bueno, no se ha visto nada todavía, ¿no? No se ha visto nada, no le falta todavía, digo, no se ha acabado. Yo no quiero estar pensando que digan que soy un crítico, que nomás me voy sobre Adela, pero bueno, se puso a decir un segundo informe hablando de un tercero. O sea, se puso a decir que ya iba a venir el puente de Ejido, que iba a cruzar Constituyentes. Y pues y ese todavía es, en un informe de gobierno hablas de lo que hiciste, no de lo que vas a hacer. Bueno, pues también puedes plantear de lo que tienes el proyecto a futuro. Pero bien aterrizado, porque... Ahora, que deje la lana, que deje todo bien adecuado, y así es. Porque no sé quién hizo el proyecto del ayuntamiento, que todavía, hasta ahorita, no lo han ocupado esta administración. ¿De quién fue el que hizo esa obra? El 8 andar el bodio, creo. Ahorita ahí está el inmueble. No sé cuántos estén pagando cuántas oficinas estén pagando renta. Bueno, mira, ahí te voy a decir algo. Pues es una obra, pues bien, porque se van a ahorrar una lana y yo creo que tenía que darle utilidad. Imagínate tú, Julio, ¿cómo es posible que Tránsito lo haya dividido y ahora Movilidad lo manda a un edificio que al parecer es de un candidateable por ahí de Morena? Dile nombre. Tiene nombre. Bueno, es que yo no me consta que sea de él. Bueno, ahí va. Está el partido de él. Ok. Papo. Se habla que es de Luis Walton ese edificio, atrás de la Condesa. Ok. Y es que es increíble que el municipio tenga que ir a pagar una renta, aparte de que hay trámites que tienes que ir allá y tienes que regresar a Tránsito. Es una vuelta, mira. ¿Sí? Váyase la firma para allá. Ya te pago la firma. Ahora, saquen una copia y llévesela aquel mueble a otras haciendas. Te traen como pelota, man. Sí, es, o sea, muy lamentable, si no, que esta administración... Y si no traen para el pasaje, no traen... Si le quitaron el carro, te imaginas, va a andar caminando ese hombre, va a terminar su trámite como a las 8 o 10 de la noche, todo el día, va a andar así. No, y aparte te piden una muchacha, ya sabes que... Pero espérame. Ah, no, que ya se fueron a comer. Espérese, ahorita que a las 6 vienen. Así, ¿tú crees? No ha cambiado la simplificación administrativa. Y siguen los problemas, ¿no? Apenas ayer veía a una publicación en Facebook donde a una persona le habían robado un auto, un taxi, y que le piden 15,000 pesos para recuperarlo. Entonces, ¿cómo es posible? Pues, ¿lo está vendiendo o qué? Pues te lo vuelven a vender, exactamente. Te lo vuelven a vender. Es muy triste, es muy triste que en plena cuarta transformación no se hayan trastocado. No se ha tocado ese tema, no, pero doctor, no es solamente de este momento, sino que es de siempre, pero no ha podido cambiar, o sea, a pesar de, yo entiendo, por ejemplo, que ha ido poco a poco en el tema. Yo me acuerdo del GMP, antes te decían en la noche, si ibas a levantar una denuncia, te decían, no está, oiga, pero si doy 200, sí, déjeme irle a tocar la puerta, y ahí estaba el MP, ¿no? Sí. Y hoy ya un poquito mejor, ha ido mejorando el sistema
de las denuncias en el Ministerio Público. Sin embargo, falta mucho por caminar, ir abatiendo nuestros diputados. Solamente hacen iniciativas, pero ahí las dejan. La ley de corralones y de grúas. Esas iniciativas son como las averiguaciones. Cualquiera que están, imagínate. Quedan almacenadas, hay dos, tres. Bueno, puedes poner un edificio archivado. Así es, de iniciativas. Y ahí queda. Sí. Y eso sí, las publicitan como que les hicieron efectiva. La utilizan como estrategia para mentir a la población. Sí, ven los camiones, como decían. Dentro de mis trabajos, ley de grúas y corralones. Dentro de mi trabajo, el cobro del estacionamiento. Eso no compete al Estado. El tema de los estacionamientos. Andan inaugurando tramitos. De una cuadrita. Esta semana. Y o sea. Esta semana pasada, el sábado hizo la presidenta municipal allá en Mocimba 30 metros lineales en granjas. Cuando granjas empieza desde el Oxxo, desde la calzada, y da vuelta completamente, llega hasta el Motel La Luna, y es casi un kilómetro. Yo le digo dos presidentes. Aquí, dos presidentes. Pedro Juárez hizo universidad. Y Seferino. Yo estaba haciendo cardiología y los constituyentes se le echó a Seferino. Y los dos llegaron al gobierno del Estado. Gracias a las cosas. Por la capacidad política, sí. Empezaron a hacer obras que beneficiaran a la población. Pues eso es lo que se quiere. Pero hacer pedacitos. Y muchas veces, la verdad, hay una cosa también, doctor, que a veces trabajan bien en Acapulco y ya llegando al Estado, y ahora sí me voy a aprovechar. Seferino se dedicó a hacer calles donde pasaba un burro. Olvidó a Acapulco, se opuso a hacer la ampliación de Pie de la Cuesta. Y Ángel Aguirre Rivero, siendo presidente de la Comisión de Transportes, estuvo en friega y allá para entrar en Costa Chica. Él lo hizo. Pero Costa Chica no se ha terminado. No, yo me refiero. No, pero él lo inició, pues. A Pie de la Cuesta. Sí. Costa Chica. Está mejor la carretera en Costa Grande que a Costa Chica. Pero bueno, ya el presidente de la República dijo que lo iba a terminar. Pero ahí es un tema de la federación. Sí, digo. Y aparte, lo bueno de todo es que es una carretera que va a ser libre. Esa es una gran ventaja, ¿no? Tener siempre carreteras en vez de... Sin casetitas, sin nada, no están cobrando, porque lo hablan de negocio. Porque nada. En Costa Grande sí hay una carretera que te llevas igual, ¿eh? Por acá. Sí, esa cobran, se concesionó, ¿no? Porque esa la compraron supuestamente... No sé si inversionistas japoneses y también la de Coyuca. No, pero tienen que ver a los políticos ahí. No, el tramito no es tanto, doctor. Acuérdese que el tramo tiene más de un kilómetro y medio de puente. Hacer un puente de un kilómetro y medio para cruzarlo no es tan fácil. O sea, no había capacidad de inversión. Bueno, no lo ha habido porque siempre se lo robaban. Pues es un tema de robo de las autoridades de arriba. También es un tema de malversación de recursos. Y eso ocasiona pues de que no lleguen más allá. Así. A mí me molestó lo que manejaba la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en tiempos de Peña Nieto. Sí. Rehabilitando carreteras. O sea, me estás dando a entender que con ese aviso tú estás rehabilitando esas carreteras. Mentira. Yo creo que... Presupuesto. Sí, así es. Mire, entonces realmente el problema es que... Esto tiene que ir cambiando poco a poco, pues, o sea, muchas veces la gente se desespera y más se desespera cuando un gobierno con un color, como en el caso de aquí de Acapulco, la gente tuvo la esperanza de que desde arriba se iban a manejar las cosas igual y llegan a Acapulco y pues esta señora le ha dado una vuelta a la imagen que trae el presidente, o sea, todo lo ha echado a perder, o sea, no es capaz de decir... Vine, por ejemplo, yo escuché el discurso, ¿no? Dice, vine a inaugurar esta calle de granjas. Con recursos del pueblo. Y con recursos del pueblo, estoy de acuerdo. Pueblo. Pero había dicho, pero no me alcanza el dinero, sin embargo hice este pedazo con la cantidad de tanto. No hay, yo pidieron un comité y el comité nada más, no sé, le dio miedo, no sé. Pero no querían hablarle a la presidenta, a ver, vamos a hacer un comité, pero el comité va a tener la capacidad de poder auditar o saber cuánto se gastó. No nomás que era el comité, quería un comité con firmas de vecinos. ¿Cuánto sería de la obra? ¿Y cuánto se gastaría? ¿$100,000? No, mira, José Julio, una plancha de, yo porque me dedico a la construcción, una plancha de metro cuadrado va a valer de concreto mínimo 1,500 a 2,000. Ese es el costo de real, pero el costo más o menos que le calculas
450, aparte que le hayan puesto a 4 mil, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Y la pintada, otro millón, porque, pues, o sea, la verdad. Pues, ahí se completa, ¿no? Y el ayudantito, pero, el que barre. Pero es lamentable, que... es lamentable que no haya transparencia. O sea, me pongo a inaugurar la obra, pero aquí pongo. A Yo creo que sí hay transparencia, porque si no, pues están las dependencias que están auditando. No hacen nada, esas no, bueno, no le hicieron nada a Evodio. Acuérdate, ya Evodio es nuestro próximo candidato, bueno, ya es un candidato al PRD, sin embargo, o sea, sé yo perfectamente que se va a unir el PRD, el PAN y el PRI para la gobernatura, y posiblemente pues Evodio quede en segundo lugar y por ahí va a salir otro actor político, se van a unificar. Oye, entonces, ¿quién crees que gane? Pues mira, le van a hacer fuerza a Morena. Hoy Morena debe de recibir a todos aquellos actores políticos como yo y muchos que queremos realmente una cuarta transformación. Sí, gente nueva, gente innovadora que piense diferente, que piense realmente en el bienestar social y que no ande con hambre. Pues el problema es que, como dices tú, llegan sin ni un peso, andan en la bolsa. Entonces ya acá, ya desde el principio, ya traen un hambral y imagínate cómo llegan, José Julio. Al rato no te quieren ni hablar, es la verdad, y tú lo sabes perfectamente. Entonces, necesita gente, no digo yo que tengo gente un amigo, no le voy a dar el nombre. Ah, no, yo. No yo voy a decir nombre, pero ahorita así el barrigón, ve. Ahí está inflamado. No, sí, los ves en los súper, traían un carrito nomás arrasado. Ahorita traen los súper. Dos carritos llenos de despensa para su casa. Y la gente sufriendo. Pues, y aquí los ve pasar uno. Sí, así es. Y tú lo conoces perfectamente. Y muchas veces con argucias hablan y se les habla bonito. Yo creo que debe de haber políticos de ras de tierra que hablen con la normalidad, que no hablen con palabras entresonantes ni nada. O sea, realmente algo que sea llegadero a la sociedad. Y que también, pues como te digo, Julio, que tengan la mentalidad de decir, ¿para qué me robo el dinero si cuando me muera no me lo voy a llevar? Esperemos que por el bien, ya la lectura en Estados Unidos, Alexander, pueden pasar muchas cosas. La gente... no te cambia porque te cambia a pesar de muchas cosas. Su mejor arma es el voto. Sí, así es. Independientemente de eso. No hay gobierno que dure. Acuérdate más de eso. ¿Estás de acuerdo? Yo ahí está el ejemplo. Donald Trump apoyó a mucha gente en pandemia, con recursos, con muchas cosas. Pero más se acuerda de lo malo que de lo bueno. Eso es lo más importante de la gente, de lo malo, de lo que hace. Y aquí ha habido cosas buenas y malas, pero más malas son las que te dañan más. ¿Sí me explico? ¿Me entiendes? Entonces yo creo, pues lo que se está viendo con los letreros de embargo, yo pensé, digo, ¿le vas a embargar cuántos años debe? ¿Un año, dos años? No manches, no, dice, debe 15 años, 10. 15, 20 años, está bien, aplíquensela. Digo, también eso ya es morosidad. Digo, podrás pagar 3 años, pero ya llevártela de muertito, también. Digo, y aparte, no se vale. Aparte de esas empresas, que si pasaron 15 años, hubo una promoción tan enorme cuando Evodio, porque se saltó, o sea, la autoridad. ¿Te acuerdas? Se saltó. Tú debías 20 años, ¿cuántos años debías? No, yo no tanto, no. José, no me quieras balconear. Sin embargo, yo debía como 100 y pagué como 10. Pagué como 10 mil, de 100 mil pagué como 10 mil. Porque Evodio sí manejó un programa bien. A ver, y te ayudó. ¿Y por qué eres así? No, es que yo no voy a estar a favor de Evodio. Pero ¿para qué lo hizo? Campañas bien, o sea, ayudando a la gente. Sí, eso es lo que debe hacer. Eso es lo que debe de hacer Adela. Ok. Pero dicen ellos, y yo platicando con Tania el otro día, me decía ella que no sé, que Evodio hizo las cosas de manera equivocada y saltándose la ley, que eso no está facultado para regalar los años que debas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo vas a captar dinero si no haces un programa bien en Capama? Para que borrón y cuenta nueva, en los morosos, los que van más atrás, bueno, pues a lo mejor el que me está oyendo dice, oye, ¿yo qué pago al corriente? ¿Qué? Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo vas a captar dinero? Y más en tema de pandemia, donde la economía está tan baja, pues solamente a través de programas. El gobierno del estado no está haciendo, no regala el ICR, el 2%. Pero ya hay una rifa, 3 autos. Pues solamente que de formar prisión. Para ellos, que se agarren uno cada uno. Por
por cierto, no, ya dijo la directora que van a rifar 3 autos. No, sí. Y no sé cuántos aparatos. Eso, mira, el municipio no es una empresa. Eso es algo ridículo, Julio. Algo ridículo que quieran hacer rifas, ¿no? No. Nada más que no vaya a ser que se la vaya a sacar el sobrino de la. Pues es lo más seguro. O el primo, el tío. Es lo más seguro, eso. No, pues entonces no se vale, pues. ¿Cómo? Que haya honestidad, claridad. Mira, eso no importa, la verdad. No me interesa tanto eso, pero me interesa que los recursos que se generen, pues sirvan para ayuda de la comunidad, del pueblo, de acciones de gobierno. Y que pues haga un programa de para poder captar capital, necesita unirse con... Está muy difícil ahorita, ya van a adelantar los aguinaldos, están diciendo por ahí, ya el presidente ya le pasó tijera a todos los trabajadores del gobierno. Ya les pagaron a la mayoría de los del gobierno, de al INEGI, al ISSSTE. Pero están mochando, ¿te imaginas? ¿Cómo? No los están mochando, eso es mentira, José Julio, son argucias eso. Bueno, entonces, ¿tú tienes seguridad de eso? Bueno, mira, apenas estaba viendo a alguien que decía que Andrés Manuel reduce a 20 días de aguinaldo. No, esas son conquistas laborales, José Julio. No te vayas por algo que sea una mentira piadosa. O sea, esa la hace la oposición. Eso que Andrés Manuel no lo puede hacer. O sea, ya son conquistas laborales. Los del maestro, 60 días o 90 días que tienen. Y los del Estado tienen entre 45. Esos ya son conquistas laborales. No va a pasar nada, esos van a seguir llegando. Vamos a ver. Vamos con la compañera Fanny. Fanny, ya para irnos, ¿qué nos tienes? Pues ya para irnos, recordarles que tenemos un sondeo activo en Gaceta 25. Nos gusta que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Esta semana, con el tema que es tendencia en todo el mundo, es ¿quién crees que ganará las elecciones de Estados Unidos? Déjanos tu comentario, reacciona, todavía tienes tiempo. El lunes vamos a estar dando los resultados y vamos a estar hablando sobre la información que vaya surgiendo al respecto de las elecciones. Recuerden, aún no hay un ganador. Hay la ventaja en Biden, pero todavía vamos a seguir esperando a ver qué sucede en la situación de Estados Unidos. Ya para despedirnos, vámonos con lo divertido de la semana y de este tema, los memes. Una situación muy parecida a lo que se vio en México, como que nos suena eso del fraude. Dice sí. Voto por voto, casilla por casilla. ¿A quién será? Sí. ¿A quién nos recordará? Así dice, es. Estados Unidos votando por el candidato menos peor, Latinoamérica. Primera vez. Ajá. Yes and low, cachorro, mándame a Bartlett, please. Pues, ¿se acuerdan de Bartlett, lo que hizo en los años 70, 80, por allá, me acuerdo? Y última noticia, AMLO se declara presidente legítimo de US, de Estados Unidos. Bueno, qué vaciado. ¿Qué ves, pues? Ya son memes, José Julio. Digo, no son realidad. No, sí, digo, claro, es verlo de forma graciosa, ¿no? Es un meme disfrazado, pues, del asunto de lo que es la realidad, pues. Yo me imagino que el meme salió de que, pues, como pasó en años anteriores con Andrés López Obrador, que él decía que había fraude en las elecciones y él se declaraba el ganador y que él era el presidente legítimo de México, es algo que está haciendo ahora Donald Trump. Dice, hay fraude, yo soy el presidente, yo gané. O sea, están comparando la actitud que tuvo Andrés Manuel López Obrador con la actitud que ahora toma el presidente Trump, ¿no? Por eso la risa y lo gracioso de que, pues, tienen mucho parentesco estos dos personajes, ¿no? Dice, así amaneció el Times Square, voto por voto, casilla por casilla. Hijo de... Qué bueno, mira nada más. ¡Ciudadano americano! ¡Ciudadano americano! ¡Voté por Biden! Donald Trump, ¿cómo lo tiene? Pero bueno, así es. Yo pensé que la ida del presidente Andrés Manuel, pues iba a dar un cambio diferente a lo que venía para Trump, pero pues todos ya piensan que lo fue a salar. Bueno, mira, yo creo que allá en Estados Unidos otro cantar. No, digo, pero México para Estados Unidos es un país, es un
de lo mejor. Pues es un 30% de la población. De más impuesto estoy diciendo. Ha maltratado, ha sido grosero con México, ha sido muy déspota. Nos han puesto muros. Entonces, no le sirvió la visita a Trump porque no lo aceptan, no lo quieren, y así pasó. Mira, bueno. ¿Sabes qué pasa también, José Julio? Que es un tema de actitud. La actitud y la forma y el personaje que tiene Trump es arrogante, es antipático, y eso también yo creo que le afectó mucho también. ¿Tú crees? Sí, obsérvalo cómo es. ¿Y aquí no habrá de esos? No, por pila. Ok, vamos. Nos vamos. Hecho, gracias. ¿Eh? Nos vemos. Doctor. Gracias. Gracias, doctor Jesús Hernández Muñozuri. Y pues bueno, ¿qué hay, pollo? Ah, yo pensé que ibas a cantar, pero bueno. Ok, nos vamos, pásenla bien, que tenga usted un excelente fin de semana, diviértase mucho en casa, no salga si no tiene nada que hacer, quédese en su casa, no haga party, porque pues ya ve lo que dijo el doctor, a veces uno no sabe de quién lo trae, y bueno, para evitar muchas cosas. Pásenla bien, y nos vemos el lunes. Vamos arriba, ¿eh? A bailarlo. Así, mi amor. Ahí me gusta, ¿eh? Me encanta. Vamos con uno, baila. Chilapa con sus rebozos, Acatlán con sus bordados, Olinala sus cajitas, los magueyes y su barro, en Taxco la platería, luego Tixla con sus prados, muestran las maravillas que el guerrerense hace con las manos. Canastas de Yagualulco, sombreros de Tlapehuala, y por si fuera poco, nuestra bandera nació en Iguala. Suelo maravilloso, así describo yo a mi estado, y no soy el primero, pues antes otros lo han pregonado, cantando a sus mujeres, a sus paisajes encantados. Allí está Agustín Ramírez, Tadeo Redondo y Antonio Delgado, Héctor Cárdenas Bello, también Pancho Padilla, en la tierra caliente aquel Juan Reynoso y su dinastía. Para acabar mi canto quiero que sepan que en Guerrero los hombres también sueñan y se trabaja con esmero. Hombres, mujeres y niños con sus miradas gritan fuerte, somos viva esperanza de nuestra patria, de nuestra gente. Ya me voy, me despido, ahí les dejo mi canto, ahí está también mi estado pa' que comprueben que es un encanto. Ahí está también mi estado, pa' que comprueben que es un encanto.